La 21 edición de la Fiesta del Cine Guanajuatense inicia su cuenta regresiva. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIF, comienza este viernes 20 de julio y termina el 29 entre San Miguel de Allende y Guanajuato Capital. Sara Och, directora del GIF. Foto, Omar Ramírez. En entrevista con AM, Sara Och, directora ejecutiva de GIF, resalta algunos eventos de la programación, que en su selección oficial del 2018 consta de 342 películas de 40 países. Arrancamos este viernes en San Miguel de Allende del 20 al 24 de julio y luego nos mudamos a Guanajuato Capital del 25 al 29 de julio. Son demasiadas cosas por contar. Pueden bajar una aplicación que está ya disponible. Contarles que tenemos casi 350 películas de casi 50 países, 170 de ellas en competencia, y premieres mundiales y latinoamericanas, adelanta. Líbano, país invitado a la película inaugural Es Mamacita, de José Pablo Estrada Torrescano, un documental que habla sobre los secretos que guarda una abuela, quien tras apoyar la carrera como cineasta de su nieto, pide como condición que su historia sea contada. Además de ello, el sábado se realiza el desfile homenaje al cineasta libanés Hassan Salab en el jardín principal a las 9 de la noche. En lugar de banda de aire, ahora traemos una banda libanesa con toda la herencia del Líbano en Guanajuato, comenta Sere. Como país invitado, Líbano tiene mucho que contar y por ende se presenta un libro sobre la historia de este pueblo en México y su aporte al cine y arte de México. Los libaneses veían en un barco que se supone los iba a dejar en Europa, pero muchos llegaron a Senegal y hubo toda una generación que emigraron no solo ahí, sino a otros países, que son refugiados y que tienen muchas historias. Esa tercera generación de libaneses tiene interés de hablar de esa migración a México, y lo harán con la comunidad libanesa en el cine mexicano, que me sorprendió que hay muchas figuras que les dieron apellidos en español, pero en realidad son libaneses y su aporte es muy grande, platica. Realidad virtual. Tanto en San Miguel de Allende como en Guanajuato, existirá un espacio para la realidad virtual, otra de las apuestas del GIF en su 21 edición. Vamos creciendo en la área de nuevas tecnologías, producimos proyectos de realidad virtual, incrementamos en el área de competencia, y en la selección oficial tenemos 17 películas de todo el mundo, 3 de ellas mexicanas. Van a tener oportunidad de vivir todo esto en 2 salas del garaje en San Miguel de Allende y en el antiguo Congreso ubicado en Plaza de la Paz. Es verano y lo estaremos ofreciendo para el público. Explora nos prestó una esfera donde vas a sentirte astronauta. El Tunnel Fest, Tunnel Festo. Foto, cortesía. El Tunnel Fest regresa a lo grande al túnel de San Diego, uno de los eventos más esperados. Nos habíamos alejado del Tunnel Fest porque nos cambiaron a túneles que Protección Civil nos decía que eran más seguros. Pero nosotros nos sentíamos como en vapor. Este año logramos que nos prestaran un túnel más grande, más amplio y fue gracias al estado y al municipio de Guanajuato que se pudo hacer, explicó. Historias de Guanajuato, alfombras rojas, películas para niños, el cine entre muertos, y su regreso al Panteón de Santa Paula en Guanajuato, el cine LGTB, además de premieres del concurso Identidad y Pertenencia, son otros de los atractivos. Mostraremos las historias de Guanajuato con 6 documentales que producimos a lo largo del año y que post-festival viajarán por todo el mundo y los llevamos a Cannes, explica. La cita para verlos es el miércoles 25 de julio a las 11 de la mañana en el auditorio de la Universidad de Guanajuato. La gala inaugural de esa noche será de Las Herederas, una cinta colombiana que ganó en el Festival de Berlín. Además de Rita, el documental, la historia de una de las rockeras más aguerridas de la historia de la música mexicana. Más sorpresas. Otra de las sorpresas de clausura será The Binge Potín de Carlos López Estrada, hijo de la productora Carla Estrada. En su ópera prima y será la película inaugural de Sundance, vendrá la familia de Carla Estrada y tenemos un montón de invitados. La conferencia magistral del último día de GIF se realizará en el Teatro Principal y correrá a cargo de Damián Alcázar,
cuya película también se estrenará. Una de las discusiones era que él se sentía muy joven para un homenaje, pero tiene una gran trayectoria. Presentaremos su película Satanás, que es una de las mejores en su carrera. Pilar Pellicer, Carmen Armendáriz, serán el centro principal del homenaje a las mujeres en el cine y la televisión. Estas y muchas más actividades ocuparán la agenda de los guanajuatenses las próximas dos semanas. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5 MDP, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.es